El equipo de Telediario se mantiene en San Pedro, justamente en la rotonda de la, en la Fuente de la Hispanidad, perdón. Allí hubo un accidente esta mañana y Mónica nos tiene una actualización de lo que está pasando en este momento para que quienes tienen que circular por la zona estén al tanto de las condiciones. Adelante, Mónica. Gracias, Alejandro. Gusto en saludarlo nuevamente a ustedes, los amigos televidentes. Como ustedes pueden ver, ya el paso se habilitó en sentido San Pedro-San José. En este momento se mantiene todavía la escena por parte del organismo de investigación judicial, quien a eso de las 2 de la mañana se reportó un accidente de tránsito por parte de un vehículo automóvil y también una motocicleta. Según se habla preliminarmente por parte de las autoridades, la motocicleta habría colisionado con esos rótulos que están de señalización debajo o a un costado de la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, dejando como saldo una persona fallecida. El vehículo también involucrado, el automóvil, se da a la fuga. Se están recolectando indicios por parte del organismo de investigación judicial, por ejemplo, un bumper. También se decomisó un arma de fuego que quedó en la cercanía de la motocicleta y casquillos de bala. Como ustedes pueden ver, ya los oficiales de tránsito habilitaron ambos sentidos, eso sí, con paso regulado y de manera parcial en los alrededores de la rotonda de la Fuente de la Hispanidad. La escena se mantiene todavía en investigación y en custodia por parte de las autoridades. Nosotros esperaríamos que los miembros de prensa del organismo de investigación judicial nos estarían brindando el reporte en horas de la mañana para poder darles una actualización más precisa de lo que sucedió en este lugar, en la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montedioca, y poder ampliarles toda la información para horas de la tarde, compañeros. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Es el escenario, Alejandro, para una investigación a fondo. Tiene de todo, obviamente. Lo que decíamos al comienzo de la edición, accidente de tránsito, aparentemente una persecución y también armas de fuego, arma que fue disparada, además, a juzgar por los casquillos que encontraron las autoridades en ese lugar.